señor Santana es el primero en respetar toda esta normativa y aunque resulta incómodo para respirar en algunas ocasiones, aquí está apoyando la causa con su mascarilla puesta como su señora Claudia y nos alegramos mucho de saludarlo y de que esté tan genial. Señor Santana, apoyando la causa de por los animales abandonados. Sin lugar a duda, es una causa muy importante para mí. Y sobre todo los perros, los animales, son unos animales que me fascinan mucho. Los animales, ¿verdad, Claudia? Los dos, porque yo sé cuántos animales tenéis recogido, Claudia. Tenemos 5 perros adoptados, 4 gatos en casa y 12 gatos callejeros, todos esterilizados, todos vacunados, que ayudan, que es el contrario, no son dañinos para nada. Ayudan a las plagas, a eliminar los ratones y son animales que tienen el mismo derecho a vivir que todos los seres humanos, tanto los perros como los gatos. Es curioso porque cada uno de los animales que has recogido tiene una historia, hemos recogido un gatos callejeros, los hemos llevado a AAA para que fueran esterilizados y cada uno tiene un nombre de algún tenista que ha hecho historia. El primero se llama Santana, Nadal, Federer, Wawrinka, y son gatos felices que no molestan absolutamente a nadie. Y tenemos 4 gatos en casa con nombres de tenistas o de nombres del tenis, Master, Drop, Smash, y estamos todos muy felices. Y siempre apoyaremos en donde estemos el que ayuden a los animales abandonados y en contra del maltrato. Algunos han vuelto a nacer, porque hay algunos que ya había que sacrificarlos, sí, porque estaban muy mal. Sí, tenemos, ¿y lo habéis salvado? Sí, hay una señora en Málaga que tiene un refugio que se dedica a rescatar del matadero a gatos y a perros y le estamos tratando de ayudar en lo que podamos. Y algunos tienen más suerte que otros, pero si cada persona entendiera que poniendo un granito de arena o si no lo puede tener en su casa, ayudar con comida o de alguna forma, estaríamos todos mucho mejor. Pues muchísimas gracias. De nada. Enhorabuena, porque hacéis una labor increíble. Siempre estáis para los medios. Siempre, señor Santana, siempre ha tenido una palabra para nosotros. Te lo agradezco muchísimo, este esfuerzo también que hace. Así que de verdad, enhorabuena. De nada. Y me alegro muchísimo. Por siempre seguirnos para estas causas tan bonitas. Gracias. ¿Vale? Bienvenidos. Y desde las instalaciones de Manolo Santana, aquí nos da el club, que tan amablemente han cedido un año más para organizar este evento, que bueno, tan brillante idea que han tenido también dos grandes personas, dos grandes mujeres. Se trata de Elena, de Marcela, y aquí están, han podido reunir, bueno, las personas que se puede, porque ya sabéis que los aforos en estos momentos está limitado y aquí se está respetando todas las normas y todos con mascarillas y todos en orden y sin mucho mezclarnos, claro que sí. Los animales están disfrutando, yo creo que parece que están jugando un gran partido de tenis, ¿verdad, Marcela? Sí, bueno, verdad. ¿Qué día más bonito? Bueno, contarme un poquito de esta iniciativa que yo recuerdo año pasado, año anterior, entrevistaba a Alejandra Botos, aquí en tu casa, además, en tu casa fue que nos la presentaste, tenéis una gran amistad, ¿no? Sí, verdad, verdad. Apoyo casi todas las causas de mi amiga Alejandra. ¿Y cómo ha sido organizar este año aquí el Perrotón con la pandemia? Bueno, bastante diferente, ¿no? Digamos, porque el Perrotón este año es online, que no podemos salir a la calle y caminar con nuestros perritos como costumbre. Pero estamos aquí en la causa continúa, hay animales que necesitan de ayuda y lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra batalla. Bueno, tenéis una frase de más bonita que me gustaría que dijerais las dos como organizadoras. Yo me voy a poner en este lado para que vosotros dos digáis esa frase de apoyar a los animales, de no abandonarlo, de ser consciente y consecuente con adoptar, porque luego pasa muchas veces que ahora llegan las navidades, se regalan los perritos y luego se abandona cuando se hacen grandes y eso no se puede, eso no se debe hacer, no son peluches, son animales con sentimiento y ellos tienen una frase muy bonita que me gustaría que dijerais entre las dos. Adopte con responsabilidad, no abandono. Nos apoyamos.
Apoyamos esa causa. ¿Y tú apoyas esa causa? Si te apoyas también, tienes que apoyar, ¿vale? Nada, he visto que muchas personas han apuntado y algunas porque por el aforo no se podían apuntar. Pero yo sé que nos van a estar viendo luego en las redes sociales y le mandamos a todas las personas amantes de los animales, le mandamos un gran beso a todos los amantes, ¿no? Para que sí. Sigan amándolo y apoyando estas causas que son súper necesarias. Así que vamos a apoyarlo siempre. Si quieres más informaciones, peloton.com.org y ahí tiene toda la información del evento, de todo cómo puede ayudar, porque si tú quieres ayudar también a esa asociación de los animales abandonados, sí. Se llama entra, en contacto, sí, entra en contacto con este, lo email peloton. www.peloton.org. Entrevista en perrotón.org. No nos deja ver. Orgui. Punto or. Orgui, ya. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué os parece si vamos preguntándole también a los invitados en sí, este claro, día? Que tiene todo. Han adquirido la camiseta con un morédico precio simbólico para apoyar sí. La causa. Y tenemos estas camisetas tan bonitas, unos pañuelos, información. Enhorabuena por organizar sí, este y evento. Infelizmente no podemos llamar más personas porque tengo un aforo de 15 y no puede llamar más. Y infelizmente hay muchas personas que no pueden venir y estar con nosotros. Muchas gracias. Y ahora, si quiere alguno de los invitados hablar, le ponemos el micro, ¿vale? Bueno, vamos a entrevistar a Liviana, que se ha hecho una estrella aquí en Marbella, porque ella ya en Brasil era muy conocida, muy famosa. Pero aquí, como ella está apoyando también todas las causas, como esta del perrotón, pero además también ha participado en películas. Y bueno, ¿cómo te sientes, Liviana? ¿Qué tal? Yo estoy muy feliz aquí en Marbella. Fazendo muitos trabalhos e apoiar também esta causa muito nobre aqui neste clube de Manolo Santana, mais uma vez contra o abandono de animais. É uma causa muito importante, não só em Espanha, como no México, que acontece este evento, mas como no Brasil, no mundo inteiro, acontece o abandono de animais. Então, para mim, é uma honra hoje estar aqui participando desse grande evento. La verdad es que es una gran persona y sabe que en poco tiempo que te conocemos te hemos cogido un gran cariño y porque eres una persona que se hace querer, así que yo espero verte muchas veces y compartir momentos como este, Liviana, así que enhorabuena por estar también siempre con los medios de comunicación y llevando a Marbella a todos los lugares, en Brasil, a todos los sitios, así que te felicito por ello, espero que también pasemos un día fabuloso, gracias sí, Liviana. Muchas gracias. E sempre com a melhor apresentadora aqui de Marbella, Helena, é uma honra estar contigo novamente nesse grande evento. E, gente, diga não ao abandono de animais. Adote como teu hijos, com amor, carinho e cuide pela vida, né? Pela vida toda. Gracias, gracias. Bueno, saludamos a más señoras amantes de los animales. Aquí tenemos, también son amigas, de mucho tiempo. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este día apoyando aquí la causa? ¿Te quieres hablar? Mira, sí, hablar. Ese Lu, mi pequeño Lu, que es claro, que está adoptado, como todo el mundo sabe, y siempre contestamos presente cuando hay eventos solidarios para ayudar a apoyar a los animales, porque es tan necesario tomar conciencia que son animales, esos animales son seres vivos. No se les puede ni maltratar, ni no son juguetes, ni nada. Es una responsabilidad coger un animal y es una responsabilidad adoptar un animal, pero lo que te da, lo que te trae y lo que llena tu vida no tiene precio. Realmente yo desde que conocí los animales, desde mi juventud, pues la verdad que para mí considero que son mis mejores amigos. ¿Cómo están viviendo? Porque tú estás muy cercana a la AAA. Sí. ¿Cómo están viviendo allí la pandemia? ¿Cómo le ha afectado también a los pues, animales? Pues no solamente AAA, pero también Almas de Cuatro Patas, que están aquí en la región de Marbella, y todos están sufriendo mucho porque realmente como estamos atravesando momentos de penurias, pues claro, lo que más rápido se desecha es el animal. Entonces, por desgracia, hay un número grande de adopción, las adopciones y también el problema de los donativos. Las adopciones han bajado y los donativos han bajado también. Entonces, la importancia de tomar conciencia que cuando uno coge un animal es
para lo que dure su vida, que gracias a Dios, dentro de lo que cabe, no dura tanto una vida de perro, son como 13, 15 años, entonces es una responsabilidad que cogemos durante 15 años. Y yo pido y hago un llamamiento a todas las personas que si podéis dar lo que sea, un donativo, lo que sea, siempre ayuda. Y ahora vamos a llegar en periodo de frío, entonces estamos haciendo también recogida de mantas. Si tenéis manta, no la tiráis, llevadla a los refugios, que estamos rodeados de refugio aquí en Marbella. Muy importante, por favor, tomar conciencia que el animal es un ser vivo y que necesita de nuestro apoyo. Yo estoy consciente que en Marbella hay mucha gente solidaria y doy la gracia, al igual que doy la gracia a mis amigas, por siempre estar presente. Bueno, sí, sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy bien. Viendo este momento? Muy bien, muy bien. ¿Todo el mundo de concienciación? Pues sí, desde luego hay que ser muy consciente, porque al adoptar un animal no lo puedes, no es un juguete y no lo puedes abandonar cuando te da la gana y cuando te has cansado de él. Y entonces pues hay que cuidarlos mucho, y cuando tenemos la oportunidad de adoptarlos, pues yo digo que es una maravilla. Yo tengo dos gatos, no tengo perros, pero siempre que puedo apoyar la AAA o cualquier otra organización que defiende los animales, y estoy apoyando siempre mucho. ¿Algún mensaje? Que... Sí, algún mensaje. Quería decir, adopta, no compras. Muy sí, bien. Gracias. El mejor mensaje. Gracias. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, como siempre. Gracias.